Ahora sí. Buena clasificación. Tuviste mucho tiempo ahí de arriba, Franco Vivian. Sí, me apuré al poner el segundo set de neumático. Faltaba mucho tiempo todavía para que termine la tanda y bueno, me apuré. Quedaban creo que 9 minutos y bueno, la estrategia ideal hubiese sido esperar un poco más. De todos modos, venía en un último intento bueno, se rompe algo de la suspensión que me deja el auto como apoyado sobre un solo neumático y bueno, no pudimos cerrar la última vuelta que venía siendo muy buena. Fue muy buena esa primera vuelta, porque te mantuvo mucho tiempo de los 20 minutos ahí arriba. Sí, salí con todo, tiré una buena vuelta y después, bueno, estuve siempre cerca del tiempo, estábamos todos muy parejos, no vi el clasificador, pero estábamos todos siempre muy cerca. En un momento Leo estaba ahí, 4 centésimos. Sí, me dijeron, pero bueno, nada, está pareja la categoría y está bueno competir así. Qué lindo que estás ahí, cerquita, porque en algunas carreras decimos Ambrogio, los autos de Ambrogio, y te metiste ahí en el medio. Y bueno, si uno evalúa la clasificación nuestra sacando Rafaela, en todas estuvimos los 3 primeros, ¿no? Tercero en Buenos Aires, segundo en Córdoba, primero en Rosario y ahora segundo. Un buen trabajo nuestro. Felicitaciones. Muchas gracias.